Muy buenas tardes amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos este viernes ya 28 de junio de 2024, con el gusto por supuesto de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, le estaremos informando de aspectos importantes dentro de ellos, pues de esta eh, queja, de esta solicitud que tienen habitantes del fraccionamiento Las Torres que están pidiendo a las autoridades a que apliquen un desasolve. En esta zona algunas calles han sufrido afectaciones por el tema de las lluvias. También estaremos dando detalle de cómo se llevó a cabo el día de hoy un evento importante que tiene que ver con parte de nuestra cultura aquí en Tuxtla Gutiérrez y me refiero al tema de los platillos elaborados a base de nucú, este insecto que se come aquí en nuestra ciudad en la capital Tuxtla Gutiérrez, esta hormiga como le conocemos también que además ya se puede integrar en múltiples platillos. En breve le voy a platicar la historia completa. Además también una charla que tuvo mi compañero Daniel García con Michelle, la niña genia que se ha considerado en el estado de Chiapas. Le diré por qué es llamada así, por supuesto, en una forma de reconocimiento al talento que tiene Michelle. Permítame entonces pues entrar en materia y arrancar con esta... Molestia con esta inquietud, con esta solicitud que tienen habitantes del fraccionamiento Las Torres. Aquí en Tuxtla Gutiérrez piden, piden que las autoridades intervengan en esta zona de la ciudad. Habitantes del fraccionamiento Las Torres, que se ubica del lado oriente de Tuxla Gutiérrez, hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan la emergencia que se registra en la zona, debido a que hay canales que están asolvados y se ha presentado arrastre de material y agua que se ha metido en algunas viviendas a consecuencia de las lluvias. En un recorrido por el sitio se puede observar que las precipitaciones han acumulado basura, se ha levantado el concreto y hasta una luminaria está al borde del colapso. Las mujeres y hombres que acudieron a la reunión insistieron en la necesidad de que las autoridades metan una máquina para remover toda la tierra que está estancada. En la discusión de las atenciones acudieron autoridades de protección civil municipal para que haya solución a este tema. Los vecinos mencionaron que en algunos casos sacan hasta 30 tambos con agua que se mete a las viviendas cuando llueve. Por eso han pedido a las instancias que atiendan el llamado. La autoridad municipal dijo que dispone de elementos para hacer las limpiezas a lo largo de todo el año. Incluso se hizo el compromiso de llevar a cabo un dictamen debido a que la emergencia es de corrección y no de prevención y las lluvias van a seguir afectando parte del fraccionamiento. Se espera pues que esta emergencia pueda ser atendida. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján Reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Mira, aquí le presento esta historia de Michelle Alejandra, la niña genia, considerada así por el talento que tiene, por los conocimientos que ha adquirido. Es una entrevista de mi compañero Daniel García, platicó con ella. La niña genio chiapaneca, Michelle Alejandra Arellano Guillén, fue la única mujer menor de 18 años, entre 150 participantes, en ganar el galardón internacional Líderes Transformando Vidas que otorga el coaching sin fronteras. Siempre hay trabas en el camino, pero siempre hay una solución. Es su recomendación y reflexión para los jóvenes de Chiapas. Michelle tiene un coeficiente intelectual de 158 puntos. Subraya, fue una experiencia muy bonita el compartir con personas mayores que ella. Su pase para ganar el galardón fue entregar un currículum de 77 hojas. Y participaron 11 países. Algunos de, ellas, de ellos eran Estados Unidos, Argentina, Perú, Portugal, Ecuador y México. Eh, y pues fueron más de 150 personas, donde yo fui la más chiquita y la única que es chiapaneca. Y el evento eh, fue en el World Trade Center. A sus 11 años, Michelle estudia el cuarto semestre de medicina en una importante universidad del país ingresó a la universidad a los nueve años de edad. Validó la primaria y secundaria al realizar exámenes en el Instituto Nacional para la Educación para los Adultos, el INEA, y la preparatoria por medio de un examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Coneval. La niña genio dibuja, pinta, toca el piano, además de practicar natación, básquetbol y taekwondo. Michelle nos relata su experiencia de compartir aulas con personas universitarias. La primera vez que entré, eh, pensaron, tenía nueve años, pensaron que iba a ser una niña más chiquita, pero se sorprendieron. Eh. Y pues la verdad es que al principio estaban así como sorprendidos, pero luego me fueron tratando muy bien. Michelle es políglota, habla cuatro idiomas, inglés, francés, alemán e italiano. A los 18 años se ve terminando su carrera y una especialidad en cardiología vascular y disfrutando de algún proyecto con sus papás. Para pronto, Michelle espera recibir el premio estatal de la juventud en la categoría A en las actividades en el área de academias y científicas. Este sí gané el premio estatal de la juventud en la categoría A en las en el área de actividades académicas y científicas. Envié mi expediente que contiene mi participación como divulgadora de ciencia. También dijo, es posible que reciba el Premio Internacional de la Paz 2024, el cual se le da a niños y tiene con sede Alemania. <coughs> También dijo, es muy posible que reciba el Premio Internacional de la Paz 2024, este es para niños y tiene sede en Alemania, por lo que está esperando para poder asistir en este evento, donde solo van a participar 35 países. Con imágenes de Marcos Osorio para TV Noticias de Cuarto Poder. Daniel García. Por cierto, le quiero comentar que el próximo pago de becas va a estar disponible hasta el mes de noviembre. El próximo pago de las becas de bienestar Benito Juárez será hasta noviembre, que corresponderá a los cuatro meses restantes del año escolar que cubre la beca, el cual no considera julio y agosto porque son considerados como parte del periodo vacacional. Este año se dispersó en dos depósitos por las elecciones. La coordinación estatal indicó que en julio no se liberarán recursos debido a que se adelantó el pago de mayo y junio. Actualmente, en junio se continúa con la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar a quienes no la tienen todavía y seguirán para agosto. También está en proceso de validación documental. Las familias que hicieron su trámite para incorporarse el año pasado o a principios de este van recibiendo un correo sobre qué fecha, ya sea en junio o julio, tienen que entregar los documentos en físico que consoliden su registro. Generalmente, el programa entrega el recurso a los beneficiarios en tres pagos, pero este año se modificó. El primero fue hecho a finales de enero y principios de febrero, correspondiente a seis de los diez meses que cubre el apoyo. Una vez que pasaron las elecciones y está por terminar el ciclo escolar, han surgido dudas al respecto. Para saber cuándo exactamente depositan los pagos, primero debe revisarse en el buscador de estatus del portal oficial. En educación básica, las familias beneficiarias con uno o más niños registrados reciben 920 pesos mensuales. En el segundo pago recibirán la cantidad de 3.680 pesos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Oiga, por cierto, mire, hoy por la mañana se llevó a cabo un evento importante en el Parque Santo Domingo aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué digo importante? Bueno, porque se relaciona con un, con un producto o con esta hormiga, como le conocemos, el Nucu, que tiene múltiples preparaciones ya en la gastronomía y se pudo observar y además disfrutar de estos platillos. El Nuku aterrizó en diferentes platillos del estado de Chiapas. La feria gastronómica del Nuku que se lleva a cabo en el Parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez es considerada todo un éxito, con pizzas, tamales, taquitos, empanadas, panes, postres, una variedad que pudiera calificarse como infinita, que también incluye salsas, aderezos, y lo que usted tal vez pudiera no imaginarse, un aguachile de Nucú, formaron parte de esta gran celebración que fue disfrutada por diferentes comensales. Los más exigentes paladares pudieron degustar el Nucú en sus diferentes variantes expuestas en esta feria, en esta edición 2024 en Tuxla Gutiérrez, que encabezó el Instituto Tuxleco de Arte y Cultura. En esta ocasión los comensales acabaron con todos los platillos disponibles, pues el sabor del nucú es desde las entrañas de muchos chiapanecos lo más, lo más delicioso. No hay que dejar de lado el SATS, que es otro de los manjares chiapanecos que se puede disfrutar de este mismo estilo. Así se vivió esta maravillosa feria del nucú en Tuxtla Gutiérrez. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Le digo y hubo de todos los platillos, de todos los sabores y colores. Permítame ahora pasar a más información. El alcalde electo de Tuxla Gutiérrez, Ángel Torres, mencionó que básicamente será un aliado de las personas artistas aquí en la capital. Y es que al concluir la mesa de diálogos por amor a Tuxla, en colaboración con el movimiento Arte y Cultura por Tuxla, el presidente municipal electo. Ángel Torres eh, refrendó el compromiso mutuo de seguir trabajando para darle más vida cultural a los espacios públicos como el teatro, museos y parques. Básicamente expresó que su gobierno será aliado de este sector con el cual trabajará de la mano para que juntas y juntos dijo, se le dé vida a Tuxtla. Escuchó pues los proyectos que buscará gestionarlos en el ayuntamiento, pues el arte y la cultura están contemplados en las estrategias y las líneas de plan. Tuxla 4T así lo refirió el alcalde electo en relación a este tema. Permítame ahora ir con mi compañero Andrés Domínguez con esta noticia. Mire, interesante, más de 27 mil elementos de seguridad en Chiapas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó de la existencia de 31.265 elementos de seguridad desplegados en Chiapas conformados por fuerzas de seguridad estatal y federal. El mandatario federal profundizó en la presencia operativa y real ubicada estimada en Chiapas. Todo ello integrado por la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por una parte, la Fuerza Operativa de Seguridad suma 27.391 integrantes, divididos en la siguiente forma. 1.800 de Marina, 9.076 del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y 5.910 de la Guardia Nacional, sumado a los 10.605 de la Secretaría de Seguridad Estatal. Por otra parte, en la Fuerza Real de Trabajo se alcanzan los 31.265 personas, divididos de la siguiente forma. 2.250 de la Marina, 9.973 del Ejército y Fuerza Aérea y 6.565 de la Guardia Nacional, más los 12.477 de la Secretaría de Seguridad Estatal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Y bueno, para cerrar este viernes, permítame comentarle parte de la portada y contraportada de este día. Mire, aquí le cuento esta información y es que básicamente... La presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó el segundo bloque de las personas que le acompañarán en el gabinete. El gobernador Rutilo Escandón Cadenas está haciendo evaluaciones de acciones a favor de la pesca. Seré aliado de artistas tuxlecos. Esto lo dijo Ángel Torres, presidente electo en Tuxla Gutiérrez. Ven a Trump ganador del debate ante Joe Biden, la Conagua está lanzando una alerta por una onda tropical. En la contraportada también hay información importante que hace referencia a las actividades eh, deportivas, básicamente Tocho Bandera, la Liga TDP, la Copa América y por supuesto el reporte 4 aquí en Tuxtla Gutiérrez, invistieron a un peatón y lo dejaron grave. La información complementaria que usted puede... Seguir, por supuesto, a través de la versión impresa de Cuarto Poder. Y con esa información nosotros llegamos a la conclusión de este espacio informativo, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible TVO Noticias de Cuarto Poder. Que pase buena tarde, buen provecho. El próximo lunes a esta hora le estaremos llevando más información.